Muchos nos conocen por la fiesta. Y es normal, porque aquí nos encanta celebrar. Celebramos la noche y aún más el día. Lo hacemos en cuerpo y alma. Con baile, con música y a veces con silencio. Celebramos ver cada día este sol sobre esta arena, junto a este mar. La suerte de estar en esta isla, la vida que vivimos. Y es que esta tierra es una fiesta de colores, ritmos y sabores. Por eso celebramos cada momento y que tú estés aquí para descubrirlo. Sant Antoni de Portmany, un lugar para celebrar. Estamos con Marcos Serra, el alcalde de Sant Antoni de Portmany, que han querido tener presencia también en la ITV Berlín, porque aunque es cierto, ¿no?, que Ibiza no es el destino ahora preferencial para los alemanes y que hay otras islas que se lleva la palma como Mallorca, es cierto que Ibiza no renuncia a ese sector y cada vez son más los alemanes que se quedan enamorados por ese turismo 365, ¿no?, que Sant Antoni de Portmany hace gala con playas chulísimas, con hoteles de lujo y con un turismo también sostenible, turismo deportivo, carreras deportivas, o sea, y mucha actividad incluso en periodo fuera de temporada como han sido estas navidades, ¿no? Sí, exacto. Como el turista alemán no es el principal que tenemos en Sant Antoni, el principal es el británico y el español, pues es donde más incidencia queremos hacer. De aquí que vengamos a esta feria aquí de Berlín para intentar promocionarnos con esta campaña que llevamos varios años promocionando, que es Sant Antoni 365, un sol todo el año, para que la gente nos conozca no solamente en temporada alta, que ya tenemos muchos turistas, sino también fuera de temporada, para intentar siempre lo que se habla de intentar desestacionalizar la temporada y que vengan fuera de los meses fuertes. De ahí que, bueno, hemos hecho estas jornadas, estamos estos 3 días aquí en Berlín, tenemos más de 20 entrevistas con diferentes operadores, periodistas y agencias del sector para intentar promocionar y que vengan para Sant Antoni. Continuamos con la misma campaña que hicimos en Madrid, en España, también en Londres, que es la campaña esta que hacemos de Sant Antoni, un lugar para celebrar, donde llevamos un vídeo muy bonito que hemos traducido también al mercado alemán para intentar, pues, con eso, que Sant Antoni lo celebramos todo, celebramos la gastronomía, el deporte, la cultura, la náutica, que es un lugar, pues, para celebrar y para disfrutar de todo ello. Yo vi el spot y pensé, digo, esta es la típica acción publicitaria que luego va si no es cierto. Me fui a Sant Antoni de Portmany en febrero, al hostal La Torre concretamente, que no conocía, a ver el atardecer. Miré a mi alrededor, turistas internacionales de mucho nivel, disfrutando, pero es cierto que turistas nacionales éramos pocos. Entiendo que uno de los objetivos y retos de Sant Antoni también es llegar a ese turismo nacional de calidad que en su cabeza tiene Sant Antoni como un destino más para público internacional, pero los españoles que van ya repiten año tras año con su familia, es decir, alejados del mundo del ruido de las discotecas, de la música electrónica. Sant Antoni, estáis creando también refugios para el relax más absoluto y disfrutar también en familia, ¿no? Sí, al turista nacional ya llegamos, sobre todo también hemos hecho muchas campañas por el norte de España, siempre en zonas donde tenemos el vuelo directo para buenas comunicaciones con la isla para que vengan. Lo que sí que queremos es eso, pues mejorar este tipo de turismo de todas las nacionalidades, sobre todo porque en los últimos años llevamos ya 4 años, sobre todo con los nuevos hoteles que se han abierto de 4 y 5 estrellas. Sant Antoni fue el primer municipio turístico de la isla de los años 60. Eso hizo que el hotel se envejeciera mucho, los hoteles, y los últimos 15 años se están renovando muchos de ellos, subiendo a categorías de 4 estrellas. Y como decía, los últimos 4 años hemos tenido los primeros 2 hoteles de 5 estrellas. Hay 3 nuevos hoteles de 5 estrellas que están en construcción y está subiendo mucho la calidad hotelera y gastronómica. De allí que queramos incidir en que suba la calidad también del turista que nos llega. Hasta ahora era mucho británico y español joven, pero se va notando este cambio paulatinamente con la mejora también, pues como digo, de la restauración, de la hotelería y de las ofertas complementarias que tenemos en el municipio. Entiendo que ese anuncio del gobierno de Marga Pront, del gobierno, de esos 350 millones de euros, ¿no?, para mejorar la sostenibilidad, la concienciación, el tratamiento del agua, la formación, es muy interesante para un destino que también os estáis posicionando con el Consejo de Ibiza como turismo sostenible, que cuida y preserva el medio ambiente, además turismo responsable que también respeta el derecho al descanso de vuestros vecinos, ¿no? Sí, siempre se busca eso, sobre todo lo que dices del descanso y que se pueda compaginar el descanso del residente con el turista que viene de fiesta. Además, Sant Antoni, lo que tiene, el hándicap que tiene para los residentes es que está lleno de hoteles y hostales dentro del casco urbano y eso hace que la convivencia a veces sea difícil de la gente que viene a disfrutar de las vacaciones con los residentes. Pero bueno, en el tema de sostenibilidad que decías, pues sí, hemos apostado mucho. La pasada legislatura conseguimos, después de 10 kilómetros de nuevas instalaciones de tuberías de agua, posicionarnos como municipio de los más
que mejor rendimiento de agua que tiene en su red de toda Baleares, con un 88% de rendimiento, es muy alto. También instalamos las primeras placas solares en diferentes complejos deportivos del municipio, y seguimos con la apuesta de la sostenibilidad. Intentamos que el turista que llegue, la verdad que cada vez busca más la sostenibilidad, buscan los hoteles que tengan esas características con el tema de reciclaje de agua, de climatización, etc. La verdad que hoy en día la gente busca pues esa sintonía con el medio ambiente. Y este año es el año del arte, ¿no? Okuda llega a San Antonio, además vaya a rehabilitar, ¿no?, una zona que estaba más enfocada a otro tipo de turismo, y entiendo también vais a participar en esa ruta de ciudades del color, ¿no?, donde vais a hermanar con otras ciudades de la península. Entiendo que es un año donde el arte va a pintar mucho, ¿no? Sí, ahora el hermanamiento que queremos hacer con otras ciudades está ahora mismo en tema, está embrionario, estamos trabajando en ello. Uh-huh. Como bien dices, Okuda llegará este año ya por fin, uh-huh, a Sant Antoni, pintando todo el suelo de la calle principal de la zona del West End, una zona que queremos rehabilitar junto con la cultura y con Okuda, poniendo pues mucho color en el suelo, con toldos para dar sombra y también de colores de Okuda. Se realizará este evento después del verano. Son una iniciativa pagada todo con fondos europeos, y después pues desde la Concejalía de Turismo se intenta fomentar la cultura pues haciendo una ruta del arte con diferentes artistas que harán diferentes acciones y esculturas por el municipio de Sant Antoni. Ahora hablamos siempre de gastronomía, de deporte, de náutica, de hoteles, pero en un futuro podremos empezar a hablar de cultura para que la gente venga también a disfrutar de esta cultura durante todo el año, intentar que no solamente vengan los turistas para la fiesta y para las playas, como suele ser conocido la isla de Ibiza, sino para otros motivos. Yo sigo en redes, y también al concejal de turismo Miguel Tur, la verdad que quien no va a Sant Antoni es porque no quiere, porque actividades hay prácticamente todos los días, y tener el calendario que además ha provocado también un efecto de imitación en otros municipios, no solo de Ibiza, sino de toda España, de cómo un sitio donde no era tradicional la Navidad se ha puesto de moda, ¿no? Sí, en nuestra página web visit.santantoni.net, uh-huh, se pueden ver todos los eventos que hacemos durante el año. Sobre todo, pues hace 4 años empezamos con la Navidad. En San Antonio no había, y en Ibiza en general no había mucha cosa que hacer en Navidad. Sí. Empezamos con un mercadillo comercial, de comercios y gastronómico, que la verdad que tuvo muy buena acogida. Y ya es un referente en la isla, y viene gente de fuera de la isla también a disfrutar durante todo el mes de diciembre y parte de enero de un mercado donde todos los fines de semana hay música en vivo, hay comida, hay bebida, y la verdad que cosas para los niños pequeños, para que las familias puedan disfrutar. Y a lo largo del año pues tenemos eventos como el campeonato mundial de arroz de Matanzas. ¿Sí? El arroz de Matanzas es un plato típico de Ibiza, y es mundial porque se hace un campeonato en Ibiza, es el único que hay, donde la verdad que se congregan más de 120 participantes y hace que toda la isla se vuelque en este día, donde la gente intenta hacer su mejor plato de este típico plato de arroz, y es un día de música y de fiesta. Igual que este, hay luego otros eventos de marisco, de pescado, etcétera, etcétera, a lo largo de todo el año, eventos deportivos. Y la verdad que si la gente visita nuestra página, visit.santantoni.net, podrá ver toda la oferta que tenemos gastronómica, cultural, deportiva, etcétera. Pues queda dicho, disfruten, ¿no?, de San Antonio y de la feria también de Berlín, donde os habéis puesto la camiseta de comercial, ¿no?, de comercial de tu tierra, que eso siempre gusta mucho a los vecinos, porque es cierto, estáis a pie de calle y vendiendo, ¿no?, los placeres de San Antoni más allá, ¿no?, de las Islas Baleares. Muchas gracias. Que hayáis invitados a venir todos a Sant Antoni, que tú ya lo conoces y sabes las bondades que tenemos. Muchísimas gracias.